Y qué tal amigos y amigas, ¿cómo están todos señores? Bienvenidos sean a Skype nuevamente. Y bueno, antes de comenzar les voy a dar una información súper rápida de lo que pasó y por qué ya no seguí subiendo Skype. Bueno, para empezar, tuve un súper problema con el Windows que no me dejaba meterme a mi PC en concreto, que es básicamente todo lo que necesito para estar instalando y desinstalando programas, más que nada, ¿no? Así que la llevé a reparar, XD, ya está bien la computadora y todo. Y bueno, ya sé que me he tardado bastante en subirlo, más que nada, porque ahora este Skyrim que tenemos aquí, señores, este hermoso Skyrim que tenemos aquí, contiene todos los DLCs. Vamos a comenzar. ¿Qué más que decirles? Tiene todos y cada uno de los DLCs. Magnífico, me parece muy bien. Pues ni modo, vamos a comenzar desde el principio. Lamentablemente, pues sí. Y si antes teníamos Skyrim para rato, ahora es cosa de imaginarse cuánto Skyrim vamos a tener, ¿no? La verdad sí va a estar cabrón porque tiene todos los DLCs. Downward, Hellfire, etc. Son como 3 o 4 DLCs. La verdad me costó muchísimo obtenerlo aquí en la computadora, pero ya lo tenemos por fin. Y creo que no comenzaba así, ¿ah? Con el Skyrim y el título y todo eso. Debe ser por los DLC, seguramente. Como dirían todos, ¡mega! ¿Sí, no? ¿Sí, no? Este güey lo matamos. Al fin has despertado. Oh, genial, está en español. Intentabas cruzar la frontera, ¿no? Fuiste a caer en esa emboscada imperial. Era lo que tenía duda, si estaba en español o no. Malditos capas de la tormenta. Skyrim estaba muy bien hasta que vinisteis. El imperio era perfecto. Si no te buscaran, podría haber robado ese caballo y estar ya a medio camino de Páramo del Martillo. ¡Eh, tú! Tú y yo no deberíamos estar aquí. Es a esos capas de la tormenta a los que quiere el imperio. Atados. Somos todos hermanos y hermanas, granuja. ¡Silencio ahí! ¿Qué pasa con él, Sujeta esa lengua. Estás hablando con Ulfric, capa de la tormenta, el verdadero rey supremo. ¿Ulfric? ¿El Jarl de Ventalia? ¿Tú eres el líder de la rebelión? ¡Pero si te han capturado! ¡Ay, dioses! ¿Dónde nos llevan? No sé a dónde vamos, pero Sovngarde nos aguarda. No, para serles sinceros, estoy viendo unas gráficas muy cabronas. Y déjenme decirles que tengo que jugar con gráficas bajas, porque si no, la verdad es que pues nomás no, ojalá. Se me va a trabar tantito, me permiten tantito para checar cómo va la grabación, porque la verdad es que no sé cómo va. Y como les digo, está bastante, bastante raro. Que se vea tan bien, la luminosidad está muy bien y las texturas están... bueno, pues qué les digo, ¿no? Kinaret, Akatosh, divinos, ayudadme, por favor. Ok. No veo nada, como que se trabó el Skyrim aquí en mi pantalla, así que permítanme tantitito, ¿no? En lo que vuelve a reaccionar esta madre, porque como que se laguea o se traba, no sé qué madre. Relay de túnel o lag mental, ¿no? ¡Cámara! Bueno, ya que se apendejó. Ok, ahora sí se apendejó chido, ¿eh? Ahí está, ya. Déjalo, le iba a poner la webcam, pero pues X, mi jeta X, ¿no? Vamos a jugar el juego. El general Tull, gobernador. Y parece que los Zalmor lo acompañan. Putitulio. Seguro que han tenido algo que ver con ello. Esto es el...
¿Cómo se ve el túmulo desde aquí ahí arriba? Me pregunto si qué loco, ¿eh? Esa aguamiel con frutos de... Es gracioso. De niño, las torres y calles imperiales. Y bueno, con los nuevos DLCs, banda, hay vampiros de a madres, hay hombres lobos de a madres, hay más dragones de lo normal, y... más tesoros y cosas, y obviamente no vamos a cometer el error de agarrar la gema poco común, obviamente, porque nada más nos tienen puras tonterías. A la casa, okay. Ahora. Sí, vaya. Me pasaron un truco para poder cargar muchas más cosas, o sea, infinidad de cosas. Todas las del mundo en Skyrim puedo cargarlas, pero no lo voy a utilizar porque creo que le quita mucho chiste al juego, la verdad. Vamos. Digo, eso de volar y eso, pues sí, cuando me trabo, ¿no? Pero, pues, no, espera, eso de cargar todo, no me hace mucha gracia. De valor, ladrón. Tienes que decírselo. No estábamos contigo. Esto es un error. Vuestro nombre. Uno a uno. Al Imperio le encantan sus malditas listas. Ulfric, capa de la tormenta. Jarl de Ventale. Ha sido un honor, Jarl Ulfric. Ralof, de cauce boscoso. Ya no, déjenme personalizarlo, qué pex. Loki, de paraje de Rorik. Loki sea. No, yo no soy un rebelde. No puedes hacer esto. ¡Alto! Aquí lo matan al güey. Pero también nos los encontramos más al después de la historia. ¿Alguien más tiene ganas de discutir? Yo. Espera, tú, paso al frente. Oli. Oli, Oli. ¿Quién eres? Y bueno, la verdad, para serle sincero... Ay, güey, ¿qué pedo? ¿Ya se trabó? No, ya. Para serle sincero, banda, tenía pensado hacer esta como nueva serie. Y más que nada, pues hacerlo hombre, pero... Vamos a continuar con la temporada 2. Yo creo que esta va a ser la temporada más larga que vamos a tener de Skyrim. A ver, espérense. ¿Dónde está para hacerlo chava? ¿Por qué la goma aquí? Aquí está. Sexo de vez en cuando. No. No. ¿Era bretón? No me acuerdo. No era guardia rojo. ¿Era imperial o era bretón la que habíamos hecho? Era nórdica, güey. Ok. Configuración determinada. Vamos a continuar. Vamos a intentar hacerla igual o no. No lo sé. Soy yo, se ve muy Rukaila, ¿no? Se ve muy bocona, ¿no? Es que era este tipo de corte de cabello. Vamos a cambiarla. A ver, este tono de piel. Estos son los oscuros, lo más blanco que se pueda. Peso. Súper gorda. Así sensual. O súper flaquita. No, vamos a aumentarla de peso. Dos trenzas por aquí, ¿no? Que no esté así tan delgadita. Va a seguir siendo la hija de Alixa. Ok. Pero vamos a tomarlo como por ahí del pedo de que ya es mayor, ya está más grande, ¿no? Complexión. Pues esa. Suciedad. Súper sucia, porque es una guerrera bien locochona. Color sucio. No mames, güey. Mejor creo que no tan sucio. Ah, por ahí, ¿no? Nah, sin suciedad, más bien. O sea, bellísima, carnal. Cicatrices, sí, cicatrices, sí. Debe llevar cicatrices. Pues es una guerrera. Ok, no, no. Eso no se ve. O la del ojo, güey. ¡Auch! Está cabrón esa. Oh, no. Esa está en la nariz. ¡Ah! La goma. Es como un garrazo de oso, ¿no? La del ojo me gustó. Está chida. Pintura de guerra. Tenía un círculo o algo así. Yo recuerdo. Yo recuerdo hace tanto tiempo. Esa no está mal, pero no. No. Esa está chida. Bien metalerosa. La mano, la calavera, no, no,
no es este el que tenía. Pues vamos a dejarle su cicatriz de garra de antes. Color pintura de guerra. Oh, muy bien. Órale, si lo podemos. No me acuerdo de qué color era, la neta. ¿Verde? Gris, vamos a dejárselo gris, ¿no? Que no sea tan acá. Bueno, a ver, está en la D. Ese está más chido, güey. No, el amarillo se le ve más locochón, ¿no? El doradito. Ah, sí, eso lo vamos a dejar en gris. Se ve chido. Vamos a decir como porque ya se difuminó, ¿va? Obviamente. No me acuerdo cómo le habíamos puesto a la hija de Alixa, güey. La neta no me acuerdo cómo le habíamos puesto de nombre. Ok, ya está. Vamos a ver. Creo que es como que el más normal, ¿no? Ay, no. Es de bruja, cabrón. A ver, vamos a ver desde el principio. Este es el más bonito, yo creo. El respingadito. No. ¡A la goma, güey! ¿Qué es esto? Es una grotesca, digo. Perdón si hay alguien que tenga la nariz así, pero no me gustan las narices así, sinceramente. Vamos a dejársela normal, la más respingadita, altura de la nariz. Yo creo que está bien ahí, longitud de la nariz. A ver, esto es lo que quiero ver. No se nota, debe ser de lado, así que lo voy a dejar donde estaba. Ancho de la mandíbula. Está muy grande, ¿no? Es que miren ahí. Necesitamos hacerle la barba más chica. Y el labio de arriba está muy pequeño. ¿Por ahí estará bien? Sí, yo creo que por ahí. Altura de la mandíbula. No, ¿saben que no me gustó, güey? Digo, por ahí, ¿no? Altura de la mandíbula. Ok, está abajo. Pues yo creo que ahí está bien. Mandíbula prominente. Como de caja registradora, creo que es esto. Ay, güey. A ver, no lo llego a notar. No sé qué es esto. No tengo ni idea. Altura del pómulo, ese está muy bien. Ancho del pómulo, está bien. Color del pómulo. Está bien ahí. Arrugas no, gracias. Color de pómulo inferior. Como de orco también ahí, O sea, hay de todo. Granel. Color de la nariz está bien. Color de la barbilla. Color de cuello. Que tenga algo de sombra, ¿no? Color de la frente. Eso está bien. No sé por qué, pero ahora no me dejó cambiar lo de la boca. Ah, estamos en cara, ok. Cejas. Está en la forma de ojos. Ah, sí estamos. Ojos, cejas, boca. Ah, ok. Ya entiendo. Ellos están re feísimos, cabrón. Estaba en ese. Este, ¿no? Yo creo. Está muy frentona. No mames. Nah, creo que el chido es este. Color de ojos. ¡Ay, qué chingones ojos, güey! De borracha o de pacheca, ¿no? ¿Saben qué? Con los nuevos DLCs hay menos tonalidades de ojos y cosas. Órale, güey. Quisiera ese blanco. Este blanco en el otro, porque tiene del otro lado la rasgadura. Uy, qué loco. Ah, miren, sí está.
¿Cómo ven? No, es que pierde su belleza, ¿no? ¿Super ciega? No mames, estaría bien mítica, ¿no? Super ciega y matando dragones y acá peleando con pinches trolls y la chingada. Estos, yo creo. Altura de los ojos. Yo creo que un poquito, ¿no? Ahí. Ancho de los ojos. Está en la J, ¿no? Ay, no, por esa ardilla, no mames. Está chupada. ¿Estaba ahí? No estaba en la J. Profundidad de ojos. Súper profundos y hermosos. Donde puedas ver su alma. Ay, güey. Esto creo que se ve de lado. O sea, no se ve así. Sí, miren. De tipo chaneque. O de tipo Abraham. Ay, cabrón. ¿Y qué bolas? No, donde se enteren de este pedo se van a emputar. Pero me vale, gordo. Yo creo que ahí está bonito, ¿no? Color lápiz de los labios. Ese sí quiero cambiarlo. ¿Es en serio? De los labios. ¿Por qué dije de los labios? Se me ocurrió. No sé por qué. Más bien estoy picado en que tengo que cambiarle ese pinche labio horrendo de arriba, cabrón. Se ve feísimo, güey. Ese. Sombra de los ojos. Es que parece prostituta, güey. Y recordando que aquí también hay prostitutas, o sea que pues, imaginarse, ¿no? Color de párpados. Oigan, el de arriba era verde. El que yo quiero es este, blanquito. Así, ¿no? Porque la neta no me agrada ese pedo. Tipo de cejas. ¿Este se le ven bonitos? A ver. No. No manches. No manches. Este sí se parece como guerrero así. Con la ceja un poco gruesa. Ay, no mames, de asustador. Los delgaditos, altura de la ceja, está en la D. Órale, se puede súper alto. ¿Y qué tan bajo se puede? Como de enojada, ¿no? Ahí. Ancho de las cejas, no, ¿sabes qué? Lo voy a disminuir. Ancho de las cejas. No, porque como que pierde su forma, ¿no? Ponerles ahí. Y cejas prominentes. Vamos a aumentarle un poco ahí, ¿no? Pero así vamos con la boca, güey. Forma de la boca. Unos labios pequeñitos. Estos están chidos. Esos ya son una exageración. A ver. Sí, están muy pequeños estos. Ok, espérenme. Esos. Altura de la boca. Ahí está bien. Boca prominente. Está en la O. ¿Esto se ve de lado? ¿Qué pedo? No se ve. Ah, sí, es de lado. ¿Cómo qué altura? No tan prominente, ¿no? Tengo por ahí, ¿no? Ancho de la barbilla. Está en la O. Ah, ok, ya vi. Qué tan chiquita, ¿no? Pues muy peque, muy peque. Para que se vea refinadita. Largo de la barbilla. Ok, este va para atrás. Era lo que andaba buscando. Se sí, miren, qué óbolas. No mames, bonita ahí. Barbilla prominente.
Esto no entiendo, a ver. Ah, ya. Es la de caja registradora, era la que andaba buscando. Pues ni tanta ni muy muy, ¿no? Ahí. Ahora, color de labios. ¡Wow! ¡Qué guapa! No seas mamón. Negros de darketa. De ajarco metalera, ¿no? Un rosado suavezón, ¿no? Sí, un rosado suavezón. Y ahora sí, cabello. Que era lo, para mí era lo principal realmente. Oh, miren, este era, ¿no? El que tenía. ¡A la virga! Este no estaba, güey. De añora. no. De rebelde. De ponquetona. Ese se le ve chido. No. 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 Es que tiene que tener el cabello largo si va a ser la hija de Alixa, ¿no? Ah, le habíamos puesto Kinaret. Según recuerdo. Según recuerdo, no recuerdo bien. O era Alixa ella. Ay, no me acuerdo. O le ponemos este. O este. O este. Ay, güey. Está bien chido este, ¿no? Ya ni me acuerdo si era Alixa o Kinaret. Estoy pensando. Yo creo que este es el más pro. Miren, aquí en los cabellos sí hay más, ¿eh? Le vamos a poner este. Ok. La chingada, hay más colores también. Como tres más. Miren, este no estaba. Órale, ahora sí hay pelirrojo de veras, no pelirrojo rojo así. Este es pelirrojo de veras. Ay, güey, este es el que me lleva. ¿Cómo le habíamos puesto? Es que no me acuerdo si era Kinaret o Alixa. Típico que tengo aquí un par de seguidoras que les está gustando la serie. Y digo, aparte de que me está gustando a mí el juego, a ellas también les está gustando la serie. Y de hecho, una de nuestras seguidoras se puso de nombre en su Facebook Kinaret. Qué cagado. Vamos a ponerle Kinaret. Has elegido un mal momento para volver a Skyrim, compatriota. Capitán, ¿qué debemos hacer? Esta no está en la lista. Olvida la lista. Ella va al tajo. A tus órdenes, capitán. Lo siento. Al menos morirás aquí, en tu patria. No, si era Kinaret, capitán. Sí, cierto, si era Kinaret. Alixa era la primera de la primera temporada. Ay, cabrón. Me espantó porque andaba yo volteando y como que vibró la pantalla. Ulfric, capa de la tormenta. Algunos aquí en Helgen te consideran un héroe, pero un héroe no usa un poder como la voz para matar a su rey y usurpar el trono. Órale. Esa hacha jamás la he visto en el juego, pero debe de estar. Y ahora el imperio quiere acabar contigo para restaurar la paz. ¿Qué ha sido eso? No es nada. Continúa. Sí, General Tulio. Dispensadles los últimos sacramentos. Caballo. Encomendamos vuestras almas a Aetherio. Que las bendiciones de los ocho divinos. Por el amor de Thanos, calla y acabemos con esto de una vez. La tierra. Como desees. Y acuérdense que Kinaret aquí es una diosa. Venga, que no tengo toda la mañana. Esa monja. Monja, monja. ¿Dónde viste esa monja? No recuerdo dónde era. Y bueno, vamos a continuar subiéndole las habilidades de sigilo, porque recuerden que hay unas misiones demasiado difíciles. Okay. Valiente en la muerte, como lo fue en vida. Siguiente, el nórdico harapiento.
la nórdica. Por favor. ¿Lo has oído? He dicho siguiente prisionero. ¿Me toca? Al Tajo, Carroña. Con tranquilidad. Ok, me toca. Si quitan el cuerpo no hay pedo, ¿eh? Pues está ahí para que caigan suavecito. Ahorita que todavía está calientito. Hola, amigo. ¿Qué es eso? Centinelas, ¿qué veis? No mames, que no lo ven. Dios mío, un dragón. ¿Cómo es posible? Y lo más cagado de todo es que este es el dragón malo, o sea, es el que me quiere matar o X, ¿no? ¿Cómo se llamaba este güey? Se me olvida cómo se llama este. Que es lo peor de todo. Y me salvó y yo lo termino matando. ¿Sí? ¡Liberación! Che, rocasos locos. Necesito jugabilidad, sensibilidad de cámara. No seas mamones, está bien. Pule ahí, vibración, dificultad normal. Yo creo que lo vamos a bajar al chile. Marcador flotante, descansar, guardar, escapar, bla bla bla. 15 minutos, vamos a ponerle 10. Ok, gráficos. Qué fundido de actor. A la goma, y vean cómo lo estoy jugando en bajo y ahora tiene más opciones, ¿eh? Punto de mira, subtítulos. ¿Por qué no? Luego hay muchos que no alcanzan a leer por el job. Luego ando yo hablando, subtítulos generales, todo. Ayuda, abandonado, sonido. Maestro, efectos, pisadas, voz, música. Bueno, estos ya aquí. No recuerdo con cuál se guardaba. ¿Y saben por qué se ve así? Porque no me acordaba que le había puesto un paquete de texturas. HD. Paquete de texturas HD. Vamos, puto. Dale, padrino, vas. Ay, hijo de puta. Vamos. ¡Yol Torshu! Bien verga, el güey se quedó hasta allá. ¡Vámonos! Mocos, me metió un madrazo. Como que brilló, ¿verdad? ¡Ven aquí! Fleming, tienes que volver aquí, ahora. Creo, muchacho, lo estás haciendo muy bien. ¡Toro! ¿Sigues vivo, prisionero? No te alejes mucho de mí si quieres seguir así. Gunnar, cuida del muchacho. Tengo que encontrar al general Tullio y... ¡Muchacha, malditos idiotas! Que los dioses te guíen, Hartman. Vamos. ¿Cómo corrías? Permanecer cerca del muro. Aquí nos toca su ala, bien extraño, mira. Bien extraño, estoy en su ala. Sígueme. Pinche lento, vámonos. Vente, güey. Este perro es un chingo. Apúrale, cabrón. ¿Cómo te tardas, güey? Maldito traidor. Cuida del medio. Nos escapamos, Alman. Esta vez no vas a detenernos. Se mueven medio cuadrados al volar, pero no hay pedo. No hay pedo, ¿no? Chale, nada más ver esa barrita de nivel. Me da una... Ay, una nostalgia. Me hace sentir tan mal, güey, que ya era nivel 40 y tantos. No es cierto, era nivel 58. ¿En serio? ¿Los heraldos del fin de los tiempos? Déjame ver si puedo soltar esas ataduras. Es la goma. Ya está. He hecho un vistazo alrededor. Debería haber equipo de sobra entre el que elegir. Voy a ver si encuentro algo para esas quemaduras. Objetos, armas, atuendo.
y que esto era con R-A-B, ¿no? Te convendría ponerte esa armadura. Y ya de paso, dale un poco de uso a esa espada. Sigamos avanzando. Esa cosa, a ver, espérenme tantito. Quiero checar algo. Pinche armadura está repitera. ¡Cámara, cabrón! No ma. Está bien cagado el pedo este, el chile. Aquí es donde topamos a dos güeyes azuletos. Oye, oye. ¡Órale, carnal! Que se me acaba el gameplay. No, este gameplay obviamente va a ser más largo para tener que, pues, que quitarnos la tediosidad de estar repitiendo todo, ¿va? Órale, pinche puto. Ahí está. ¿Qué hubo? ¡Te toca ya! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Puta! ¿Quién traía la masa? Había un güey que tenía una masa y pega más que la espada, la neta. Chadelos, esas mamadas de cómo aprender a jugar. El hacha también pega chulo, güey. No, pero yo quiero la masa, cuata. Ah, ¿sí es para allá? Órale, ya no me acordaba de eso, ¿eh? ¡A la verde! ¡Au! Me espantó, en serio. No puedo creer que me haya espantado eso, no me acordaba. Quita sea. Ese dragón no quiere rendirse. ¿Qué haces? Tenemos que salir de Helgen. ¡Ahora! ¡Libertad! ¡Os vengan! Genial, y no le di a nadie. Ah, ya vi, ya vi, ya vi. Órale, propuso. Ese güey, ah no, trae el martillo. Es que el martillo pega bien poquito, cabrón. Bueno, recoger pendejadas. Poción de aguante no hay aquí, ¿verdad? O aquí hay algo. Muy bien. Espérenme, ¿saben qué? Que todavía no. Todavía no está chido este pedo. Lo siento muy lento. Ok, ya está. ¿Ya está todo? Por aquí. Qué lago, man. Ahora lo siento demasiado rápido, cabrón. Ahí está. Ahí está. Sí, sin pedos. Las alas. Dios, ayudarlo. No las leo. Vamos. ¿A quién era que teníamos que madrear? Allá los mataron. Compañeros, venís justo a tiempo. Compañeros, ¿qué tranza, compañeros? Están bien ñeros, compañeros. Guiados por la forma en la que están. A huevo, ahí está. Entreteniendo a sus camaradas. ¿Te has enterado de lo que sucede? Un dragón está atacando Helgen. ¿Un dragón? No. Uy, hay uno más chido, güey. Y aquí está la masa, a huevo. Ahora sí, armas, mazacuata, esta madre a Dios, atuendo, escudo, este escudo y este adiós. Aunque ahora que lo pienso, sí que he oído unos ruidos extraños que venían de ahí. Revisa el Imperio Segunda Parte. X. Ven con nosotros, debemos salir de aquí. No tienes autoridad sobre mí, muchacho. El libro de Skyrim. Ok. Sanka, este me lo voy a llevar porque dicen que son coleccionables. Hay varios, son poquitos aparte. He dicho que están atacando el bastión. La daga, yo creo que no. Olvida al anciano, voy contigo. Hijo de. A huevo. Voy a adelantar a todas sus pendejas. Espérate, espérate, ¿cuánto tiene? 30 puntos de magia. Hay unos más cabrones por ahí. Objetos. Tengo pociones. ¿Dónde están libros? Vámonos. No mames, corren bien lento, cabrón. Yo creo que está bien así como le hicimos, no tan flaca, ¿no? Digo, pues ya es como que, por así decirlo, la progresión de...
de Kinaret, ¿no? Por así decirlo, güey. Todo me lo llevo. Este güey no tiene nada y tiene más carne que estos güeyes. Esos que no tienen ni bolsillos tienen oro, qué pedo, güey. Un poquito de oro no hace daño, carnal. Tarara. ¿Y por dónde tenemos que ir? ¿Dónde está la salida? Espera un momento, déjame pensar. Uy, güey, ahí están esos putos y este güey todavía no llega. Aquí es de donde nos hacemos un arquito. Vale, verga. ¡A huevo, a huevo! ¡Toma, por puto! Ayudante torturador. Espérate, Riota. Masa. X madre. ¡Uy, güey! ¡Aguanta! Esa chota está bien pro, güey. Dale, es hijo de la verde. Oye. Ok, este güey ya tiene flechas. Alco. ¡Toma, puta! Ah, estuvo cagado, güey, no mames. En cortito, y agarré el mismo pinche arco. ¿Aquí no había nada? Porque luego faltan cosas y está cabrón. ¡Cállate, puto, cállate! No me hables, te odio. ¡Te odio! ¡Pinche arco pitero, cabrón! Veamos a dónde lleva esto. Digamos que esto que estoy pasando ahorita es el... Es un sueño, ¿no? Y aquí abajo hay una cueva, recuerdo. ¿Saben qué? El brillo. Porque sí, está muy oscuro, ¿no? Digo, al menos para ustedes creo que se ven feo. Uy, cabrón. ¡Ah! Ya se cayó el puente. Me voy a ir por ahí ahorita en corto, no se asume. Que eso no nos haya caído. Yeah. Si es que aquí está la cueva. Poción, tú te traes, carnal. Gracias. Peor es nada el chile. Vale, cabrón, muévelas. Digo, sí me podría ir bien yolo, pero ¿qué tal si me matan? Y eso que de que me maten luego, luego la primera, porque está muy pro, ¿verdad? Profundo. Ah, que aquí hay arañas, ¿no? Nah, sí le voy a dar con la mazacuata. Porque, ¿saben qué? Con el arco no le voy a hacer nada. Vale, cabrón. Tú vas primero. No seas mamón, me está espantando. Me está esperando. Vale, pues. Arre, pues, un... Y aquí cae la arañota. Las arañatas. Muérete. ¡A la verde! ¿No salían dos? ¡Chale! ¡A huevo! Nada. Lo que sí es que su... vender sus huevecillos de araña te da un, este... un chingo de oro. Hay una mazacuata ahí. Déjenme checar bien si no hay algo por acá. Pinches huesos que te hacen daño, güey. No hay nada. Se hace hasta raro, güey. Es aquí donde hay un oso, ¿no? Ok, yo me voy de una vez así. Un oso ahí delante, ¿lo ves? Espérame, quiero el oro. Buscar pelea ahora mismo. Quizás podamos pasar sigilosamente. Hay que ir con pies de plomo y mirar dónde pisamos. Si te ves con suerte, puedes llevarte este arco. Tal vez la cojas por sorpresa. Adelante, yo te sigo y te cubro la espalda. Yo te sigo, hijo de puta. ¿Se acuerdan que la primera vez se me puso al pedo? ¡Ay, güey! La primera vez se me puso al pedo y me mató. No sé si se acuerdan.
¿Qué cerca ha estado? Ay, que todavía no puedo rodar, ¿verdad? Libra, yo quería estar rodando viendo con Sean. Esta parece la... Pues ya terminamos. Qué buena onda, ya pasamos lo primero. ¡Yay! Es que también me fijé en YOLO, güey. Ese. En la primera vez que juegué Skyrim, lo tengo grabado y dije, ay, no haces nada. ¿Ya? Parece que esta vez se ha ido para no volver. Pero no creo que tengamos que quedarnos para comprobarlo. ¿Hoy veo algo? Estamos cercando desde aquí, escauce boscoso. Mi tío es el herrero de allí. Estoy seguro de que te ayuda. Sí, güey, ya sé. Ay, güey. Ya sé cómo jugar. Por acá vi algo. Será mejor que nos separemos. Sí, adiós, ahí te ves. Deja de chingar. Ah, no, pero lo tengo que ver allá, ¿no? No era nada, era una pinche roca, cabrón. Y se ve traicionero el pedo, aparte. Ah, chinga, 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 aquí hay una cueva que... No. No. Nap. Vamos a adelantarle un poco más a la historia, banda, porque si no, vamos a tener que estar repitiendo todo. Lo primero, vamos a ir a la piedra esa, mágica, loca, mareadora, ¿no? Lo que sí es que en la temporada 1 no me encontraba tanto bandido en el camino. Dicen que con los DLCs, que hay muchos, muchos, muchos. No mames, ahí va ese güey. Dale, cabrón. Hola. Escucha, deberías ir a Soledad y alistarte en la Legión Imperial. Realmente nos vendría bien alguien como tú. Y si los rebeldes cuentan con un dragón, el general Tulio es el único que puede. ¿No los conocías? Eran Ulfric, capa de la tormenta, y sus principales lugartenientes. Claro, el líder de los capas de la tormenta. Venga, me sentiré mucho más... Por supuesto. Ya sé que lo de hoy no fue la mejor presentación posible, pero... Lo peor de todo es que tenemos que hablar con ellos, banda. A la Legión le vendría muy bien alguien como... Porque me suben la elocuencia, especialmente ahora. Y si los rebeldes cuentan con un dragón, el general Tulio es el único que puede detenerlos. No te culpo por tu enfado. En tu lugar, yo también estaría furioso. Pero todo fue un error. ¡Uy, güey! Tú no tenías que estar en esa carreta con esos capas de la tormenta traidores. Y la Legión Imperial necesita tu ayuda. Especialmente ahora, con ese dragón por ahí fuera y Ulfric otra vez suelto. Claro, lo entiendo. No es fácil pasar de estar a punto de ser ejecutado por la Legión a alistarte en ella de un día para otro. Pero espero que veas que la Legión es la única esperanza que tiene Skyrim de conseguir la paz. Sé que al final tomarás la decisión adecuada. Maldita sea, y se voy a unir a ellos. Dirán, ¿y por qué putas agarraste esas flores? Porque acuérdense que son ingredientes que luego nos hacen falta. Ay, güey, yo me iba a meter bien YOLO. Se me olvidaba que no traigo ni armadura, güey. La del mago. La del guerrero. Piedra del ladrón. A ver, ¿qué es esto? Esto es bajo el signo del ladrón. Aprendió su habilidad de sigilo 20% más rápido. Solo puedes tener la bendición del signo a la vez. Sí quisiera esta, pero el güey ese luego se me queda viendo y acá de... ¡Ay, no, sos un mamón! La función de las habilidades de combate 20% va. ¡Ya, no! ¡Chale! ¡Vámonos! ¡Chale! Y eso que lo dejé de apretar mucho antes. Güey, si es para acá, yo no veo nada para allá enfrente. O está mal renderizado. No, si es para allá, me está marcando ahí arriba. Pinches veredas del demonio. Y ese pedo de los mapas donde hay tesoros, nunca en mi vida les entendí, banda. Nunca.
escuchaba como que alguien venía. Sépala. Y aquí hay onguirris. Onguirris. Sí, señor, tengo unos onguirris. Ya llegamos. Oigan, ¿y ese güey qué pedo? ¡Quítate! ¿Escuchan la música? No es igual. No es igual, ya les doy por los DLCs. En Cauce Boscoso no recibimos nuevos visitantes todos los días. Necesito ayuda en la puerta que tienes a la venta. A ver. ¿Hadvar? ¿Cómo es que lo conoces? Me alegrará ayudar a un amigo de Hadvar. Pero no has contestado a mi pregunta. ¿Qué se escuchó? ¿Cómo es que le conoces? Es un dragón antojo de destruyador. ¿Qué? ¿Un dragón? ¿En Helgen? ¿Qué se escucha? Eso explica lo que vi antes. ¿La madera? Volando valle abajo desde el sur. Esperaba equivocarme sobre lo que pensaba que era. Tienes razón, lo vi. No quería creer lo que veía en mis ojos, eso es todo. Un dragón. Aquí en Skyrim. ¿A dónde vamos a ir a parar? Primero la guerra, ahora dragones. Sí, señor. Se dice que las desgracias nunca vienen solas. El Jarl necesita saber si hay un dragón suelto. Cauce Boscoso está indefenso. Tenemos que avisar al Jarl Valgruf en Carrera Blanca para que envíe tantos soldados como pueda. Si haces eso por mí, estaré en deuda contigo. ¿Tienes provisiones para mí? ¿Cómo puedo llegar a esta manera? ¿Puedes ser un sagán? ¿Esta ayuda de la puerta? Como he dicho, me alegrará ayudar como pueda. Coge lo que necesites, dentro de lo razonable. Todo, chingue su madre, ¿no? Aguamel de celería. Yolo. ¿Qué tienes a la venta? ¿Qué me puedes contar sobre el Cauce Boscoso? ¿Puedo usar tu fragua? ¿Qué piensas de la guerra? ¿Necesitas una forja? De hecho, sí. ¿Qué te parece si me forjas una daga de hierro? Aquí tienes todo lo necesario. Adelante. ¿Sí? ¿Cómo era el pedo de forjar una daga de hierro? ¿Era aquí? Tachonada, juego, joyería, varios hierro, ¿no? Daga de hierro. Tío Aldor, hola. Ahí viene apenas ese pendejo, vale, ver. Dentro de lo razonable. No está mal, pero está un tanto roto. ¿Qué te parece si la afinas? Solo necesitas un poco de metal y esa piedra de afilar de ahí. Entrad. Sigrid os traerá algo de comer y nos podrás contar lo que ha sucedido. ¿Qué pasa ahora, madre? Terry. Ya hasta se me olvidó cómo era el pedo, banda. Ahora, dragones. Por favor, madre, si sigues con eso, todos en esta ciudad pensarán que estás loca. Albor, espérame, güey. Que los dioses te guarden en tus batallas. Esto tiene buena pinta. Si inviertes horas preparando tu acero, te servirá fielmente cuando lo necesites. ¿Quieres ayudarme un rato más? ¿Qué te parece si fabricas armaduras? Empieza por curtir algo de cuero en el soporte. Y tengo cuero para empezar. Pinche árbol, ya se metió. ¡No! Lo que necesites. Hijo de la goma. Si algo es simple y resistente. ¿Cómo puedo llevar a la goma? ¿Cómo puedo sentarme? Creo que no se puede. Bueno. Vamos a tener que meternos a su casa, hablar de pendejadas. ¿Creen que me dé más provisiones? Ya sería mucho, ¿no? Sigrid, tenemos visita. Pues no está tan mal el texto, Paca. Estábamos tan preocupados por ti. Venga, debéis tener hambre. Sentaos y os traeré algo de comer. Bueno, chico. ¿Destruyeron Helgen?
¿Cómo te escapaste? No sé por dónde empezar. Ya sabes que me asesinaron a la guardia del general Tulio. Nos habíamos detenido en Helgen. Coge cuanto necesites. Dentro de lo razonable. Desde fuera, ahora que he pensado en la guerra, ¿cómo puedes encontrar el coste que puedo construirme? ¿Cómo puedo llegar a conexiones? Pues ya, ¿no? Cuando esa amistad tú... Bueno, creo que esto ya me lo salté. Así que vamos. Sí, tengo que llegar allá. Te falta poco para que se termine el game plan. A ver cómo se ve. Nuestra super guerrera, qué bolas. Sí está chido. Super Kinadeth, ¿no? Por aquí me encuentro un lobo, así que... Pues de una vez, ¿no? Por ahí arriba, aquí, arribita hay lobos. Yo he visto antes. Vamos a guardar esto. Ese pinche venado siempre aparece aquí, güey, al principio. ¡Oh, un conejo! Mierda, ya se cansó, güey. Y por ahí arriba. Ok, ahí vienen. Fuck, muerte. Pues no pega tan mal. Les decía que por ahí arriba. Fue en esta temporada, no. Fue en la temporada pasada que encontré un arma daédrica. Me tocó de día. ¿Se acuerdan que aquí siempre me toca de noche? ¡Mierda! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Auch! La banda. Gracias a la banda. El camino normal es por aquí. Pues basta ya, güey. No manches. Bueno, vamos a tratar de descubrir todo este pedo de una vez. ¿No? Oh, ahí está el gigante. Bien, ese asunto está resuelto. Y no gracias a ti. ¡Pito! No parecía que la necesidad, o sea, lo he hecho el... Los mequetrefes siempre se lamentan por haber fallado. Solo los triunfadores alcanzan la gloria. Y para nosotros, los compañeros, la gloria se alcanza tras una dura pugna. No eres de aquí, ¿eh? ¿No has oído hablar de los compañeros? Los pinches hombres lobos que viven allá. Somos hermanos y hermanas de honor. Y aparecemos para solucionar problemas si la paga es buena. Nadie te ha preguntado. Si te crees mejor que nosotros, ve a hablar con Kodlak Melena Blanca. Averiguarás de qué está hecho un auténtico guerrero. Yay. Muy bien, muy bien. Vamos a ver qué le podemos sacar a este güey. Puta madre, la última vez me dio más cosas. Te ves fuerte. Ven a Jorvasker y conviértete en uno de los compañeros. ¿Ese es el güey que quería conmigo cuando traía a la madre esta de Kinadet para casarme? Siempre es el primerito que quiere. Más bien lo que quiere es sexo duro y asqueroso. Un nórdico potrido. Ahí está. Aquí es donde se me bugueó un güey, ¿se acuerdan? Que salió doble. Vale. ¿Necesitas un caballo? No. Habla con mi padre. Deja de chingar. ¿Pero qué güey es o quién es? ¿Es este güey? No. Tengo los corceles más velocidad. Hay un güey que se me duplica aquí. Se hace dos. No, pues no. Ahora sí me fijo, güey, porque ya ven que... Eso de cometer crímenes en contra de Skyrim está penado con ley de muerte. Entonces, pues no. Hay un lugar donde hay un tesoro, güey. De eso, si está acá atrás, ya no me acordaba. ¿What? Como que no se renderizó y no se veía el puente, güey. ¡Holi! ¿Qué tranza, Roca? Vienes a charlar con esta anciana, ¿eh? A hacer tu buena acción del día. Ahí viene. Alto. Las puertas de la ciudad permanecerán cerradas mientras haya dragones rondando. Solo asuntos oficiales. Próximas cosas, necesito ayuda del Jarl. Traigo noticias de alguien sobre el ataque de los dragones tras Fadir. A ver. De acuerdo, pero te estaremos vigilando.
¡Vámonos! Sí, banda, solamente así vamos a poder avanzarle al Skyrim, porque... ¡Ay, no manches! Con todos los DLCs que trae. Dicen que a Helgen lo golpeó un dragón. Si uno de esos horrores decide venir aquí, estaremos preparados. Vean el agua cómo se ve. Pero por el texture pack. Espadas para los soldados. No seas mamón, se ve bien chingón. No puedo pedir una orden así por mi cuenta. ¿Por qué no te tragas ese estúpido orgullo y le pides ayuda a Eorlum Melena Gris? Entonces me arrodillaría ante Ulfric, capa de la tormenta. Además, Melena Gris nunca forjará aceros para la legión. Ya quiero ir a matar pinches villanos pendejos que se visten como de venado. Y irme a los túmulos. Es lo que me hace falta. ¿Qué pedo? Ya ni están hablando. Tengo buenos artículos, sí. No me van a gloriar de ser la mejor herrera de carne. Mucho. Yo diría que gozamos de prosperidad. Casi nadie pasa hambre, siempre y cuando estén dispuestos a trabajar. No mames, si está bien chido el texture pack. Vean la cara, güey. Los ojos. Allí está la fortaleza, en lo alto de la colina. Pero supongo que lo que más te interesa es Jorvasker, bastión de los compañeros. Sus gestas y su valor en la guerra. Ese güey, ¿quién verga es? Legendarios. Yo soy tan nórdico como cualquiera, pero no soy idiota. Con melena gris. No vivo en el pasado como esos melena gris. ¿Qué me puedes decir con melena gris? ¿A qué se debe el enfrentamiento? ¡Dinero, idiota! ¿A qué si no? Todo se reduce siempre al dinero. Los melena gris tienen férreas raíces en Carrera Blanca, pero nosotros también. La diferencia es que nosotros somos ricos y Vignar odia eso. Ah, y ellos también lo odian. Hablan mucho de orgullo y honor, pero ¿qué tienen para mostrarlos? Harapos de mendigos y pan duro. Tenemos el mismo orgullo y el mismo honor, pero también tenemos riquezas. Es normal que nos envidien. No, no quiero saber. Ten cuidado ahí fuera. Quiero saber el gran batallador. Y eso es un verga ese. Melena gris o batallador. Entonces encantado. Sí, güey, porque si no. Desde el momento en que te puse la vista encima, supe que merecías la pena. Larga vida al imperio. Sí, güey, porque si no, luego empiezan. Y a mí me iba a meter a mi casa. Y ahí, luego empiezan de mamones, güey. Y a mí me iba a meter a mi casa, güey. Todavía ni la compro. Entonces, mamón. Ah, que hay que ir allá arriba, ¿va? Ah, se me va a acabar el tiempo. Ese güey no quiero hablar con él. La vieja hay que ayudarla. Esa también. No, esta nos enseña el futuro. Hay una grieta. Ese hay que ayudarla. Este güey no se pedo. No quiero hablar con nadie. Papá, ya no hay... Esta hay que ayudarla, está bonita esta. He pasado mucho tiempo en los puestos del mercado para aprender el oficio de mercader. Yo creo que nos vamos a casar con ella. Si pretendo regentar una posada algún día. ¿Por qué no casarse con una chica en vez de un chico? Cuando hayamos además están bien feos, apestosos, mugrientos, rastudos y pelean súper mal. Así que mejor vamos a casarnos con ella. Antes de que mis padres fallecieran, les dije que algún día sería la mejor comerciante de todo Skyrim. Conocí a uno de los jefes de las caravanas, Madran. Dijo que me ayudaría a empezar si le llevaba un colmillo de mamut. Pero es más fácil decirlo que hacerlo. No mames, con el nivel que tengo... ¿Lo harías? Con el nivel que tengo no lo voy a poder ayudar hasta después. Quizá hasta como por el nivel 15. Cosas sobre el comercio para que puedas hacer buenos negocios en el futuro. La luz, ¿cómo se ve? No mames, ¿qué en su cabello? ¿Has mencionado unas caravanas? Sí. Estos callitas se ganan la vida viajando y vendiendo sus armas. No me echo ni madre es esto. Hasta la vista. Ya sabía. Vamos a intentar adelantarle lo más que se pueda, banda. Yo creo que van a ser capítulos de una hora hasta que podamos llegar a un buen nivel. Porque si no va a ser muy difícil. Era con F5 por el que se guardaba. A ver. Ah, sí, a huevo, con F5, guardado rápido. Puedo apañármelas con los bandoleros, pero todo este tema de los dragones me da a mí que el mundo se ha vuelto loco. Sí, ¿no? ¿Y qué creen? ¿Qué creen, amigos? Hasta aquí voy a dejar el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Como ven, ya estamos comenzando de nuevo. Somos nivel 1, lamentablemente. Tengo todos los DLCs en este juego, más un texture pack que hace que se vean las luces y todo mucho mejor, aunque tengas las gráficas en low.
Pero bueno, banda, nos vamos a ver en la próxima con más Skyrim para seguir adelantándole lo más que se pueda, así, aunque sean... ¡Ay, güey! ¡Ahí viene! ¡No! Aunque sean, capítulos de una hora. Bueno, pues yo me despido porque ella ahí viene a chingar. Ya, regrésese. No mames, ya no me ve. Cámara, banda, nos vemos en la próxima. Bye, bye.